José Sánchez. Buenas, Antonio. Bueno, muy buenas, muy buenos días. Aquí nos encontramos en Construction Simulator. Un momentillo, voy a quitar una cosita que he visto por aquí. Algo que he visto por aquí, un momentillo. No hace falta aquí porque estamos con Construction Simulator, no estamos con trenes. Baraka, José, Miguel, muy buenos días a todos, muy buenos días. A ver, voy a poner un poquito más grande el chat. Bueno, pues ya estamos. José Sánchez, muy buenos días también. Ya estamos aquí, Construction Simulator. Ya lo pillé el otro día. La versión, la de luces creo que es, o edición extendida, no sé qué. Bueno, y nada. Venga, vamos para Discord. Vamos a empezar por los tutoriales, que es lo que hay que hacer en todos los juegos, porque si no la liamos. Parda. Y nada, vámonos ahí a aquí. Ayoa, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Bien. Bueno. Oye, te quería comentar, preguntar una cosa. Dime. El otro día ya localicé dónde está lo del PZB y el ZB. Sí. Pero me falta saber dónde le das para activar el hombre muerto. El SIFA viene, ahí viene también. En el mismo armarito te viene. Te vienen los tres juntos. Sí, pero a ver, para luego... ¿cuando salta? Sí, cuando salta, ¿dónde? ¿A qué teclado? La letra Q. ¿La Q? Vale. La Q es. En casi todo es la Q. Hay otras veces que es el intro, pero normalmente es la letra Q. Vale, vale. Bueno, pues ayer antes de irme por ahí de cachondeo, pues probé un poquito el juego. Nada, hice ahí un poquillo, un ratillo, ¿vale? Les estuve echando un vistacito. Pinta bien. Hombre, Spagamer, muy buenos días. Aquí se sortea un Twingo. Sí, sí. Uno no, dos. Primero uno y después otro. Será, cabrito, un Twingo. Un Twingo. Así que nada, vamos a dar la inicial partida. Spagamer, ¿vale? Aquí lo que se sortea es un Rolls Royce. Un Rolls Royce, un Rolls Royce. Vamos a crear un perfil nuevo porque ese es el que yo tengo ahí con un 1%, que fue lo que hice ayer, un poquito. Y bueno, aquí tenemos para elegir. Pues los muñecos, el personaje, los muñecos digo yo, bueno, sí, los muñecos, el personaje. Así que, mira, el currela, el que era más inca, ¿vale? Bueno, podemos ponernos una muchacha, ¿eh? Tampoco aquí pasa nada, ¿eh? Mira, me puedo poner esta muchachita, así los encargados me tratarán mejor, seguro. Cuidadito que estás ahí, oa, dice, págame, qué cabrito. Que bueno, podemos seleccionar a la muchachita esta, ¿vale? Venga, vamos a elegir a la muchachita, ¿vale? Color de base. Espagame, que sepas que yo en los camiones procuro meter a conductoras, no conductores. Claro, claro. Oye, mira, esto es para cambiar. De hecho hay un mod para meter todo mujeres. Claro, no pasa nada. Bueno, en el juego te permite elegir mujer, color del EPP. Mira, hoy qué bonito el casco, qué bonito. Venga, ese mismo casco, esto que es el tipo de casco. Vale, ese está bonito. Venga, protectores auditivos, hombre, por supuesto. Y las gafas de protección, por supuesto. Ah, hay más tipos de gafas. Oh, mira esta, qué bonito. Por supuesto, igual de válidas, aunque no a todos les gusta. Hombre, bueno, eso está claro, Spagamer. Eso está claro, hombre. Habrá de todo. Las mujeres, pues bueno, todas las mujeres no suelen ser camioneras, no les gusta o lo que sea. Hay más hombres que mujeres, pero bueno, cada vez va habiendo más, ¿eh? Cada vez va habiendo más. Y bueno, y las hay muy buenas. No me refiero muy buena que estén muy buenas. Me refiero que las ves en vídeos en YouTube y tela, ¿sabes?
Nombre del jugador. Hombre, lo que pasa es que al juego, a la muchacha no le puedo poner Antonio de nombre, ¿no? La liaríamos un poco, ¿no? Antonia, le puedes poner. Le podemos poner Antonia, lo que pasa es que es un nombre tan fea, tan feo, Antonia. O Toñi, podemos ponerle Toñi, que es Antonia. Toñi, venga, También. vamos a ponerle Toñi, que es más bonito, porque Antonia, vaya tela, Toñi. Bueno, por supuesto no nos deja entrar en la partida multijugador, ¿vale? Comienza tu partida, crear una nueva empresa. Y la empresa, pues vamos a crearla en Estados Unidos, ¿vale? Le decimos aceptar. Y aquí un logo. Esto sí que lo vi ayer cuando abrí el juego y vi que los logos, un poquito raro los logos, ¿no? Los logos, yo qué sé. Han puesto aquí símbolos de temas de construcción y eso, pero yo qué sé, luego podían haber hecho otra cosa, pero bueno, no vamos a criticar. Vamos a coger este mismo, un tornillo de banco de esto, ¿vale? Un sargento, un gato, como lo queramos llamar. Bueno, pues estamos aquí en Estados Unidos con esta pedazo de muchachita guapa que ya mismo la va a estar hincando. Nombre de la empresa, pues Benito y Qué malo compañía. eres, es pagarme, qué buena Sí, no, es págame Benito y compañía. ¿No había una serie en la tele que era Benito y compañía? era, espera, bueno. Manos a la obra era. Bueno, sí, pero la empresa era Benito y compañía, que era el Benito y el otro, Sí. que precisamente ese hombre, el otro, el No, compañía. Manolo y compañía era. Bueno, Manolo y compañía. siempre estaban peleando porque uno quería ponerle Benito y el otro Manolo, pero que precisamente el Manolo ese murió hace relativamente poco, hará, bueno, poco puede ser 2, 3 años o incluso Más cuatro. de eso. Hace ese que murió de lo que fuera el hombre, una pena, un buen actor, ¿vale? Y sí, hay compañía, es verdad, sí, compañía eran. Pero bueno, la serie es verdad, es lo que ha dicho Sayoa. La serie Tony se llamaba Manos a la obra, Manos a la obra. Eso lo echaban hace muchos años en televisión. A mí me gustaba, Antena 3. era en Antena 3 o lo que fuera. Era un cachondo, el Benito ese era un cachondo, vamos. Bueno, pues aceptamos, ¿vale? Oye, Y una curiosidad de ese dime. Muy buenas Benito, a ¿no? todos. Muy Eres buenas, tú. ni tú. Dime. Si viste la serie, recordarás que le costaba mucho decir Achtung, No me acuerdo, no ¿sabes me de acuerdo. dónde le viene eso? No, no. Pues eso le viene de que este actor, en la vida real, estuvo viviendo un tiempo en Alemania. Sí. Y claro, habla alemán perfectamente. Ah, que habla alemán. Vale, 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 Claro, vale. y de ahí le venía cada vez que veía algunas instrucciones, decía: ¡Achtung, joder! Bueno, aquí nos Ya empezamos. explica Y aquí. lo de Achtung venía de eso, hombre. Sí, de cuando él estaba. Mira, tenemos nuestra propia casa aquí. Bueno, dice aquí una población de un caballo Vivió en que Austria. vivió en Austria. Ah, vale, Nitu dice que vivió en Austria. Sí, bueno, Austria y Alemania, primos hermanos. Una mañana de verano te despiertas en tu pequeño pueblo. A lo lejos de los tejados de la sofocante ciudad brillan bajo los rayos del sol. Con energía, ideas, planes para dejar este adormilado lugar lo más rápido posible. Pero no hay escapatoria posible sin dinero ni un vehículo. Entonces, de la nada, un viejo conocido se pone en contacto contigo. Se trata de Jape. Jape es aquel individuo que está allí con el chándal azul, ¿vale? Al fondo. El dueño de una pequeña constructora local. Parece duro por fuera, pero tiene un buen corazón y te ayuda a entrar con rapidez en la industria de la construcción. Así que es hora de emprender aventuras en el mundo de los trabajadores por cuenta propia. ¿Vale? Bueno, pues le damos al intro. Mira, ahí vemos nuestro buzón de Toñi. Imagino que esto será una casa, será nuestra casa. A ver. Bueno, pues vaya casa que tiene Toñi, ¿eh? Para estar deseando de irse de este pueblo. Vaya casita. Bueno, Dice trabajadores por cuenta propia, y eso voy. quiere decir autónomos, ¿no? Autónomos, y además voy a decir una cosa, ¿eh? Toñista vamos a pan, ¿eh? Fua, ya, fijaros, en ¿eh? Qué perfilito, ¿eh? Bueno, vamos a empezar que me distraigo. Yo mismo te veo con el Porsche Panamera, es lo que se lleva en los jefes de obra. Hombre, pero yo no soy jefe de obra. Ahora me van a poner a currar ya mismo, mira. Vamos por aquí. Esto. Uy, el volante está muy duro. Creo que voy a tener que hacer algo. Creo que aquí había algo. Vamos a ver los ajustes. Juego. La sensibilidad del volante está en 1. ¿Vale? Buenos días a Pero. todos. ¡Buenos días, Nitu! Buenos días, ¿y tú? ¿Qué ¿Cómo pasa, estamos? máquina? Aquí estamos. Vale, el volante sigue duro. ¿Por qué sigue duro el volante? ¿Por qué sigue duro el volante? Voy a hacer una cosita.
Bueno, el volante sigue duro, a lo mejor porque no estoy montado en un vehículo. Bueno, ahora lo veremos cuando nos montemos en el vehículo. Turbaco, muchas gracias por ese pedazo de follow. A ver si reviso lo de las alertas, que no me salen las alertas. No me salen las alertas ahí en pantalla, me cago en la leche. Venga, vamos a ir a hablar, vamos a seguir los marcadores y vamos a hablar con Jape. Venga, a ver qué nos dice Jape. Tiene nombre de gato. Me alegro de volver a verte. Tu ayuda es más que bienvenida. Me cuesta llevar el día todo el trabajo. ¿Sabes cuánta gente por aquí está frustrada y pensando en mudarse? A ver, Turbaco, vuelve a dar follow, puede cerrar la otra cuenta que tenía. Vale. Piloto, muchas gracias por ese follow también a ti, piloto J83. Por si fuera poco, nos hemos quedado sin suministro de agua. Parece que hay una tubería con una grieta. ¿Vale? Bueno, si quieres ayudar a la gente de aquí, comencemos por arreglar lo del agua. ¿Vale? Súbete al tractor y ve a la tienda local de suministro de construcción. Ya nos están empezando a mandar, ¿eh? Allí te espera un tramo de tubería nuevo para que la recojas. Basta con que sigas las indicaciones para llegar allí, ¿vale? Mientras tanto, yo iré a la tubería y observaré más de cerca los daños. Vale, tú, este ya se va allí a la tubería directamente, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer por aquí. Montar el camión. Nos vamos a montar el camión. El volante ahora mismo lo he notado muy duro y sigue estando duro. Además, si le doy al freno, a ver qué hace esto, va para atrás. Vale, el acelerador funciona bien. Pero está muy duro, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Vamos a poner esto. Le doy aquí. Vamos a resetear el volante. Me abrí una nueva para emitir en Twitch. Vale, estupendo, Turbaco. Estupendo. Bueno, sigue estando duro, ¿eh? Sigue estando duro. Vamos a hacer una cosa, voy a ir aquí a los ajustes de Thrustmaster, ¿vale? Perdonadme un momentito, voy a ver si puedo solucionar esto y creo que se puede hacer algo. Vamos a ver, Thrustmaster, Racing Wheel, panel de control, propiedades, y si funciona, pues ya, a ver, el acelerador está bien, el freno está bien y el embrague está bien porque los tengo en separados, ¿vale? Y de ajustar las fuerzas... Esto... ¿Qué te parece este juego de construcción? Bueno, no lo he probado nada, ni tú. Lo he probado nada. Aceptar. Vale, mira, ya ha variado el volante, ¿vale? Ya está... Perfecto, ¿eso qué es? Esto me cago en 10, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ha sonado ahí? A mí no me mires, ¿eh? ¿Sí, quién es? No, pero si no... Sí, soy yo, ¿quién es? Ah, esa yo, entonces. Esa yo, el teléfono de Sayoa. Bueno, pues... Venga. Vámonos. Vamos a seguir estas flechas. Esas flechas las vamos a quitar ahora, ¿no? Yo creo que tenemos el navegador. No nos hace falta el seguir esas flechas, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a dejarlas de momento. ¿Qué te gusta más, el cemento blanco o el yeso dulce? O el yeso dulce. Yo, la verdad, soy de poca historia de esa. No sé... Tú hablo mejor, señor Bañí. Y no sé si me la vas a meter o no. Entonces... Me quedo con el yeso dulce. Vale, pues ya está. Vale, venga. Venga, gracias, Agur. Agur, Agur. Agur. Cayó, que nos ha muteado. Sí, estaba ahí. ¿Y qué tal, Antonio? ¿Qué tal va todo? Bueno, pues va todo bien, ni tú. No nos podemos quejar. Lo voy a poner en el 10. Va todo bien. Poco a poco, la rutina, la familia. Lo voy a poner en el día. Del hospital. Ajá, ¿para qué? Si se puede saber, no será nada grave, ¿no? No, tengo problemas en el brazo izquierdo. Ah, vale. Bueno, de rehabilitación. Vale. Dices, Pagamer, que vivo como un marqués. Sí, como un marqués. No. Como un marqués vives tú, muchacho. Yo verá tú dentro un rato. Un señorito de Sevilla. No tiene WhatsApp. Esto es un... Veo un poco la cámara. Yo no sé si esto se podrá tocar la sensibilidad en algún lado. Pero veo un poquito la cámara. Muevo el ratón un poco. Y veo los movimientos demasiado, brusco. Demasiado bruscos. Con nada que muevo, ¿eh? Pues dale. Ahora, me voy a apuntar esto en el calendario. En escape, configuración, a ver. Sí, podemos ver algo, pero bueno, a ver ahora. Vale, ya podemos enganchar, espacio y acoplado.
perturbado. Bueno, pues ya tenemos ahí, ¿vale? A mí en breve se me acaba la tranquilidad hasta que venga el terremoto del cole. Ah, hombre, Turbaco, eso está claro. Bueno, yo ya esas cosas ya las he pasado. Esta semana, además, ellos se vienen con la madre, que trabaja cerca, ¿vale? Bueno, aquí nos explica un poco del tema de esto, de los tractores, de los semirremolques, ¿vale? En lo que es el tema este. Creo que no vamos a leer todo esto, porque, vale, aquí te dice los tractores en combinación con los remolques, adecuado para gran variedad de proyectos, ¿vale? Veo mucho aquí, mucha historia, ¿vale? Enganchar un semirremolque, ahí te explica lo que hemos hecho, le hemos dado al botón espace, ¿vale? Para desacoplarlo, le das a la F, te sale un menú, ¿vale? Es mucha historia. Remolque de vehículo, el remolque de vehículo tiene una rampa, se puede bajar también desde el menú F es un menú contextual, ¿vale? Se abre el menú, selecciona lo del tema de esto de aquí y para asegurarlo, ¿vale? Y también tendrá lo de bajar la rampa. Bueno, yo creo que estas cosas las iremos viendo conforme vayamos trabajando, ¿vale? Aquí, esto es como, digamos, manual, ¿vale? Remolque de carga, tractor con grúa. Ahora mismo no vamos a trabajar con tractor de grúa, ¿para qué vamos a ver esto, no? Entonces lo omitimos. Vamos a seguir para adelante porque si no nos jugamos, nos dedicamos aquí a leer y a leer y a leer. A controles, ¿eh? ¿Vale? Lo del ratón, pues lo del ratón vamos a ver. Ajuste, controles, aquí hay controles... general, esto está, pone general. Vale, voy a darle para arriba, a ver un momentito. Acción, tal, interfaz, mapa, cámara, modo de cámara, correr. Estas son las teclas prácticamente en las funciones de la máquina. Conducir con rueda, al acelerar, ¿vale? Conducir con carga, conducir con grúa, gancho. Aquí no dice nada de lo que es el ajuste del tema cámara, control. A lo mejor en cámara. Vamos a mirar en cámara porque puede ser sensible. ¿Lo ve? Mira, aquí viene una cosita que es sensibilidad del eje X. Sensibilidad del eje X en ratón. Viene aquí puesto 5. Le voy a bajar a... No lo voy a bajar del todo. Vamos a bajar a 3, por ejemplo. Y la sensibilidad del ratón también. El de la Y, que del eje Y, que no sé cuál es. Lo ponemos también en el 3. Y después aquí viene controles de la cámara del ratón. Siempre... activar o desactivar, mantener. Bueno, lo vamos a dejar en siempre. De momento vamos a ver, Antonio, si esto ha hecho algo. Las cargas es una combinación de botones. De botones, lo sabes, ¿no? Para rotar. Sí, bueno, para rotar las cargas vi ayer, porque ayer lo tanteé un poquito, que era la tecla Shift y la flecha, ¿vale? Algo he visto para no llegar hoy aquí de virgencito. Vale, venga, vamos a darle. Vale, vamos a darle. Dice, en cuanto estés, acércate a la tubería. Tenemos que instalar la junta y retirar. Ten cuidado, aprende a tirar de un remolque, lleva su tiempo. Bueno, pues... ahora mejor el ratón, ¿no? Mira, sí, ha cambiado. Va un poquito más... Va mejor. Antes hacía sin el movimiento y es muy brusco de cara al directo. A lo mejor tú estás tú solo jugando y no pasa nada. La cámara del camión es la K, ¿no? Para el tema este. Pero bueno, podemos ir aquí, tanto aquí como aquí. Bueno, como he dicho, tenemos ahí las marcas en el suelo. Venga, vale. Te marca por dónde tienes que ir. Marca por dónde tenemos que ir. Eso lo vamos a quitar. Porque, bueno, yo creo que no hace falta. Vale, vamos por aquí. Bueno, esto por lo que veo estamos muy cerca, ¿no? Estamos aquí a 120 metros del sitio. Sí. Veo ya. Coño, ya estoy viendo ahí la grúa y todo que vamos a tener ahora que manejar. Mira, la gente dirá, mira, ahí lleva, tenemos el agua cortada, esas mujeres están hablando de eso, tenemos el agua cortada, pero ahí está esta gente ya que lo van a arreglar. Anda que nos lleva ruedas ese remolque. Sí, esto es un pedazo de remolque, vamos. Dice, aparca el tractor en la zona marcada. El tractor le llama al tractor, ¿vale? Al tractor camión, a una tractora, ¿eh? ¿Vale? El camión. La cabecera. Sí, la cabeza tractora. Es un poco la traducción, un poco... no es correcto. Porque es una tractora, aparcar la tractora debería de poner, ¿vale? O aparcar el vehículo, el camión entero, porque venimos con el camión entero. Bueno, pues ya estamos aquí, ahí tenemos la tubería que estamos viendo, que tiene una rotura. Yo no sé si eso habrá sido daño de algún grupos de niños, de bandas o algo, pero bueno, la cosa que... Eso ha sido el Nitu, que ha ido el Nitu con el tractor, ¿no? No creo, hombre. Vale, esto nos está indicando ahí que vamos a tener que usar esa máquina. Sal de la máquina... de construcción con gel. Uno de los dos. Vale, mira, os voy a decir una cosa porque me pasó ayer y me mareé. Cuando juguéis con volante, si os bajáis de un vehículo y veis que el muñeco se mueve solo, el personaje, más bien que el muñeco, es por una cosa.
Los movimientos de la persona cuando estás andando son los mismos movimientos que en realidad tiene el volante asignado también. Tú puedes mover el muñeco, el personaje, con el volante. Yo hago así, mira, y giro el volante para acá y gira para allá, ¿vale? Giro más el volante para acá, va girando, ¿vale? Es incómodo, es un engorro, pero yo ayer decía, coño, bajo, ¿por qué se mueve el personaje si yo no lo estoy moviendo? Tenéis que poner el volante en la posición recta para que no se os mueva el personaje y ya poder gobernarlo directamente con el ratón. A mí ayer me mareó un rato, hasta lograr darme cuenta. Dije, hostia, no, el volante. Hice así sin querer al volante y vi que se quedó quieto. Digo, coño, bueno, pues lo digo para que lo sepáis. Y otra cosa os voy a decir, porque los que tengáis Thrustmaster, los que tengáis volantes Thrustmaster como yo, por ejemplo, que tengo un T150, si notáis cuando abráis el juego que os van mal los pedales y todo, tenéis que ir al panel de control de Thrustmaster, de donde tenéis instalado el volante, a Thrustmaster, a la aplicación que trae. Os tenéis que ir a las propiedades avanzadas. Y ahí dentro tenéis que poner, en vez de combinado, que es lo normal para Eurotrack, tenéis que poner separado, ¿vale? Y ya os funcionarán los pedales como tienen que funcionar y el volante como tiene que funcionar. ¿Vale? Hago esa aclaración porque ayer me pasó a mí Espágame. y dolores de cabeza. Tira todo el tuyo, no te jode, qué jodido. El volante, se tendrá un cascajo. En El contenedor de cascajo lo plástico. tengo yo, coño, no Bueno, te ni tú. quejes. Pero anda ya, tú no digas nada. Tú no digas nada. Venga, nos vamos a meter aquí en la grúa. Esto tiene guasa, ¿eh? Maneja la grúa ayer. Uf, un coñazo, ¿eh? Un coñazo. Hombre, a ver, espera, ¿Vale? espágame. Hacemos una cosa. Yo tengo un Yo 27 de forja. me tiro el volante, ¿eh? Pero tú me regalas el nuevo volante con la pedalera de Logitech. El que ha salido nuevo, que vale 1000 y pico. Hombre, claro. Bueno, chavales, las grúas móviles se usan en las obras o en la carretera para subir cargas pesadas a posiciones elevadas. Además de por su impresionante altura operativa, se caracteriza por su flexibilidad de Va, uso sobre el terreno. La grúa móvil espárame. se puede colocar donde haga falta, independientemente de si es... El que vale casi Espera. 1.400 pavos. De si es una zona designada para grúa. Consejo, cambia entre el modo de conducción y el de funcionamiento seleccionando el menú contextual. ¿Vale? Bueno, vamos a darle aquí. ¿Vale? Ya estamos en la grúa. Nos venimos a la letra F. Y le ponemos en modo de trabajo. Ya las patitas se van a bajar, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es coger la tubería esa que tenemos rota, ¿vale? Las teclas eran WS, si no me equivoco. Vamos a abrir el menú F1, ¿vale? Subir la grúa y bajarla, ¿vale? Venga, vamos ahí abriendo, ahí subiendo, ¿vale? Ahora, para girar la grúa, la A y la D, ¿vale? Hacemos aquí así, ¿vale? Subimos un poquito más. Marisa, Giramos un poquito más. buenas tardes. Marisa, muy buenas tardes, ¿vale? Ahora vamos a extender el brazo de la grúa, ¿vale? Vamos a extender el brazo de la grúa. Para extender el brazo de la grúa, pues son las flechas estas, ¿vale? Venga, extendemos ahí. Marisa, buenos días. Willavi. Buenos días, Marisa. Buenos Buenos días, días, Antonio. ¿Cómo van Willavi. esas obras al Venga, día? vamos a hacer ahí. Vamos a bajar grúa. Buenos días, Marisa. Vamos a bajar y vamos a recoger grúa, ¿vale? Yo creo que más o menos. Esto también hay que tener un poco la perspectiva, ¿eh? Porque a lo mejor te pones aquí, mira, parecía que estábamos. ¿Cómo está el Bueno, juego? yo jugué allí un ratillo y me gustó, Marisa. ¿Vale? Me gustó, me gustó. Vale, que esto también hay que ver la perspectiva, ¿vale? La Tengo perspectiva que extender más la pluma. varía. La perspectiva varía. Buenas, Marisa 79. Vale. Ahora parece que estoy, pero no estoy en realidad, ¿vale? Tengo que girar para acá. Mira, ahora nos ha validado. Le damos al espacio, ya la tenemos enganchada. No ha sido tan difícil. Marisa lleva 30 minutos y se ha puesto en huelga. Qué cabrito, el espagame, Dios mío. Mira, ya la tenemos cogida, ¿vale? Vamos a girar. Dice, coloca la tubería dañada en la zona de carga del remolque. Ya nos deshaceremos de ella en un polígono industrial. Bueno, la verdad que me está gustando, Marisa. Me está gustando bastante. Mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidadito. Vamos a bajar la grúa. Vamos a bajar la grúa. Oye, Tienes que Antonio, dejarlo ¿cómo donde haces el para camino, girar ¿eh? la En el cámara? remolque del ¿Y cómo camino. hago para girar la cámara? Con el ratón. Estoy girando con el ratón. Hago así, mira. El ratón. ¿Vale? Y después, si quiero girar el gancho, pues hago así. No, eso no es lo del gancho. A ver cómo gira el gancho. ¿El gancho no gira? No, aquí no tengo para girar el gancho. Yo creía, no, este gancho no gira. Bueno, vamos a darle un poquito Marisa, hacia se puede adelante. jugar con el mando. Yo juego con el ratón, estoy jugando. Yo tengo el joystick, pero todavía no lo he estrenado en esto.
Ya me comeré un poco la cabeza. Vale, vamos a bajar un poco más. Bajamos. Vale. Pues ya tenemos. Ahora tenemos que coger la otra, ¿vale? Yo estoy jugando con ratón y con teclas, Marisa, pero yo creo que se puede jugar con mando, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a bajar. Nos hemos pasado un poquito, creo. Vale. Ahí, le damos aquí. Ahí. A ver, para extender la grúa. Ahí, mira, ya podemos. Ya podemos. Pues ya tenemos la tubería. Subimos para arriba. ¡Buah! Tela marinera, qué bueno. Al final yo valgo para la grúa, ¿eh? Yo valgo para la grúa. Vale, vamos a recoger. Marisa. Gracias, José 89. Venga, vamos a subir un poco. Vamos a ir más para acá. Quieto, 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 quieto. Vale, un poquito más adelante. Tiene lo suyo esto, ¿eh? Marisa. Vale, ya nos deja. Bien. Hostia, que la ha pasado a Juan. Estupendo, esto se da muy bien. Ahora vuelve al tractor y lleva la tubería rota al desguace. Está en el polígono industrial. Vale, vamos a recoger un poquito la grúa. No la vamos a dejar ahí a... Como sea, como cualquier cosa, vamos a recogerla, ¿vale? Subimos el gancho. ¿Qué le has hecho, Marisa, Juan? ¿Eso qué le has hecho? ¿No la habrás pegado con un palo, no? Al pobre Juan. Venga, nos bajamos de la grúa. Bueno, chavales, nuestro primer trabajo. ¿Cómo se ha portado la muchachita, eh? ¿Cómo se ha portado Toñi? Toñi, yo creo que Toñi... Una cosita. Se nos ha olvidado una cosita en el vehículo. Se nos ha olvidado una cosita, ¿vale? Qué malo eres, espagame. Mira lo que dice. Que le dé un toque de la rodilla a Juan. Venga, entramos en la máquina de nuevo. Le damos a la F. Y vamos a quitarla de modo de trabajo. La ponemos en modo de construcción. Para cambiar modo se deben restablecer los componentes. ¿Y no están restablecidos los componentes? Igual tienes que echar más para atrás la pluma. La semana pasada, vamos a echarle para atrás. Igual tienes que engancharla en la cabina. Vale, vale. Digo yo, que no sé. No, sí, puede ser eso. Yo que he querido hacer las cosas bien. Vale, ya está. Perfecto, ¿vale? Lo hemos dejado, perfecto. Ahora sí nos bajamos del vehículo. Vale, nos bajamos. Y nos vamos a... Tienes que colocar la grúa como estaba. Sí, ya me he dado cuenta. ¡Hombre, Chafa Almeja! ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cuánto tiempo, Chafa? ¿Cómo va todo, máquina? Que sepáis que Chafa Almeja, ahí donde lo veis, que hace tiempo que no entra, que no lo conocéis, se puede decir que es el primero. El primero fue Adrián, creo. Él fue el segundo o el tercer seguidor mío, ¿vale? Que lo sepáis ustedes, para que lo sepáis, ¿vale? Y fue uno de los que me ayudó también junto a Adrián a configurar todas las cosas, que yo estaba perdido como el barco del arroz. Estaba perdido como el barco del arroz, que lo sepáis. Bueno, pues chavales, una cosita. Vamos a quitar lo de la flecha, ¿vale? Vamos a quitar lo de la flecha. Nos vamos a ajuste, nos vamos a juego. El juego me está gustando, ¿eh? El juego me está gustando, la verdad. Asistencia de la navegación, yo creo que es eso. Le damos que no, ¿vale? Y creo que ya nos tenemos que ir fijando en el GPS, ¿vale? Desde aquellos tiempos del COVID. Sí. Bueno, es que ya en febrero hacemos 3 años, Chafa. En febrero hacemos 3 años. Venga, vámonos poquito a poco. Despacito. Venga, salimos aquí a carretera con cuidadito, despacito. José. Yo estoy muy viciado a este juego. No, me está gustando, me está gustando. Yo creo que se me puede dar mejor que farming, ¿eh? Yo para farming soy muy torpe, pero este yo creo que se me puede dar mejor que farming.
Bueno, ya esto está controlado. Por lo que estoy viendo, me está gustando más este juego que la anterior construcción. Yo el anterior no lo probé. No sé qué tecla es Wellray, que es la dirección, será para poner el intermitente. No, Wellray será para girar a la izquierda y a la derecha. Pero no sé, digo, ¿se podrá poner intermitente? Creo que no. Marisa. No he visto nada. ¿Cuál te has comprado? Esta es la versión la que había la más cara, la extendida. Esta es la versión extendida, Marisa. Digo, por 3 euros 4 que eran, no me voy a complicar. Aquí lo que hago es que pongo el ratón para el lado y me vuelve a poner a posición. No me deja girar con el ratón para el lado. Veis que gira un momento, pero te revuelve. Bueno, de momento, mira, tenemos allí, ya veo allí. ¡Eh, colega! Mira cómo se ha cruzado el del Porsche. Mira cómo se ha cruzado. Dime, Nitu. Yo os dejo, que me voy un ratito al parking. Venga, tira para allá, bribón. Que yo sé que tú estás ahí en el lío. Venga, dale ahí al farming. Hasta luego, Nitu. Y gracias por lo que tú ya sabes. Vale, de nada. Te lo merece, máquina. Hasta luego. Bueno, pues ahí ha sonado algo. Centro de metalurgia descubierto, ¿vale? Venga, vamos a parar ahí, ¿vale? Ay, perfecto. Vamos a bajarnos del camión, que tenemos que hablar con Jape. Lo veo que es lo que os decía, me he bajado. Y como tengo el volante girado un poco, pues se mueve el usuario, el personaje, ¿vale? A ver, un momento. Vi una cosa el otro día, porque antes de jugar vi a JM Gamer. Y él cogía unas cosas que hay por algunos sitios, como unos objetos, que será, yo que sé, para guardarlo en tu... No sé, será como unos logros o... Pero bueno, no he visto nada de eso todavía. Yo creo que él sabía dónde estaban. Que tiene control de crucero, creo que escuche, pero no sé cómo se activa. Dice, gracias por tu rapidez a la hora de cambiar esa pieza. Muy buen trabajo. Hombre, no esperaba menos de Toñi. Ya que hemos terminado aquí, ¿no podrás ayudarme con otro asunto? Venga. Sí, me lo mandó Marisa, lo tengo. A ver si lo pongo en marcha. Hace tiempo que prometí llevar un alma caritativa y llevar el camión de la plataforma hasta allí. Yo te seguiré y te diré qué hay que hacer. Vale, Jope. Bueno, pues nos dice que nos llevemos este camión, ¿vale? Trabajo, un favor sin devolver aceptado, ¿vale? Bueno, pues vámonos aquí a esto. Entramos aquí en el camión. Toñi, como veis, Toñi maneja todo tipo de vehículos, ¿eh? Es redonda. Lo mismo maneja un tráiler ahí un pedazo de transporte especial. Sí, la cabeza tractora ya no está ahí. ¿Vale? Que lo mismo maneja un rígido. Tiene todos los carnés. No es como nuestro amigo... Bueno, Spagamer sí, Spagamer ya lo tiene. Iba a decir como nuestro amigo Spagamer. ¿Vale? Antonio, aparte de los semáforos hay radares también, ten cuidado. Está parado ya, vámonos. Ah, que hay radares también. Vale. No, hombre, que yo he salido, pero ese se ha colado ahí un poquito. Bueno, me he colado yo, en realidad tenía yo que haber cedido el paso. Pero vamos, yo me he frenado, podía haber pasado, ¿eh? Bueno, pues aquí va Toñi en este pedazo de Cat. Caterpillar. Buena, ¿quién es? Soy tu peor pesadilla. ¡Hombre, Gudita! ¿Dónde andas metido? Que estás perdido. José. ¿Y el Guda? ¿Qué? Mapa no sé. ¿Que dónde andas? Que estás perdido, que llevabas unos días sin saber nada de ti. ¿De qué te ríes, bribón? Estoy aquí en el piso nuevo. ¡Oh! Mira qué carita de alegría tiene. Venga, vámonos. Esta mañana estuvo haciendo... Estaba intentando meterme en la Play por el Discord. Y no me deja. Ah, que no te deja. Vamos, no lo sé. Bueno, nos vamos a detener aquí. Mira, aquí estamos con el Construcción. Me está gustando este juego, ¿eh, Guda? Ya. Lo estoy viendo. ¿Qué te iba a decir? Dime. Te hablo por el directo. Sí, bueno. Pues claro, yo vale, qué sé. Es que como tengo que arreglar el móvil... Vale. Tú habla por donde tú quieras, Guda. Tú puedes hablar por el Discord, por el directo, por donde te dé la gana. ¿Vale? Vale. Venga, hablamos con Jope, a ver qué nos dice Jope, a ver qué instrucciones va a dar. Dice, el viejo Joe quiere que mejorar un poco la entrada. No preveo grandes problemas.
Dice, Joe también lleva tiempo buscando un nuevo letrero para el techo del motel, algo que los viajeros puedan ver con claridad desde la carretera. Da la casualidad de que hay un hotel en el pueblo que está a punto de demoler. Ese pícaro de Joe ha conseguido las letras del letrero del neón, por poco dinero. Espera un momento, y un gruista de la obra enfrente pasa por allí más tarde y recoge las letras. Pero primero ocupémonos de la entrada. Tengo una apisonadora lista para ti. Ve, sube y empieza a compactar. Vale, quiere que compactemos aquí el suelo, ¿vale? Pues vámonos a la apisonadora. Dime, Guda. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho, dime. Ole, pues nada, no, ya está. Nada. Pues a ver si me escuchaba. Pues nada. Sí, te escucho perfectamente. Buenos días, buenos días, Reinero. Buenos días, tío. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer con esta máquina lo primero? Nos vamos al menú contextual. Vamos a cerrar este del F1. Vale, si queremos, ahí nos vamos al menú contextual y si no me equivoco, ponemos esto aquí, este icono que está aquí, lo ponemos en modo de trabajo de apisonar, ¿vale? Y esto es tan fácil ya como empezar a apisonar aquí, ¿vale? Nos podemos ir a la vista de dentro y fijaros qué pedazo de vista. Voy a tirar resto, no voy a hacer ese lado de ahí y luego haré ese ladito de ahí, ¿vale? Está muy bien el juego. A mí la verdad me está gustando, ¿eh? Me está gustando, chafa. ¿Se escucha doble o algo? No, se te escucha perfectamente, Beguda. Ah, es que como estoy con el móvil. No, se te escucha bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo va todo? El trabajo, todo, la parienta, la vida conyugal. De puta madre, Antonio. No me digas palabrota, que no es necesario. Te voy a tener que reñir. De muerte. Eso está mejor. Ahí voy, que ahora voy a hacer la comida. Ahí, pórtate bien con la parienta, que tenéis que estar muchos años juntos. Dale cariño, dale comprensión. Si no, te vas a pasar noche en el sofá. Dice José, y si chocas con los coches aparcados te quitan dinero. Hombre, claro, está claro. ¿En el sofá o en el felpudo de la casa? Bueno, ya llevamos un 45% compactado, ¿eh? Dime. Claro, estoy con la construcción. Págame. Venga, vamos a dar la vuelta aquí. Si os salís un poco, os podéis salir con la máquina activada. Pero si os salís mucho, os la desactiva el juego, ¿vale? Lo ves, mira, ya la ha desactivado. ¿Por qué? Porque reconoce que no es lo que tú tienes que hacer en el sitio. No pasa nada. Ahora entramos en el mismo menú de antes y lo volvemos a activar, ¿vale? Venga, lo voy a activar ya. Le damos a la F. Y activamos la compactadora de nuevo, ¿vale? Pues no sabía quién era, Que no sabía quién era quién. No, porque antes he hecho directo. Ah, ¿tú has hecho directo hoy? Sí, esta mañana. A las 8 de la mañana. Joder, vaya ahorita. ¿De qué? De tren. Ah, de tren, vale. Bueno, pues 85%, ¿vale? Vamos a hacer ese lado que está ahí, que está pendiente, ¿vale? Ese ladito de ahí. Yo pensé que sabías que llegas allá. Pues no, escúchame, pues no lo sabía, juro. A mí me pasó la primera vez también, cuando llegó con Baraka, no lo supe, ya luego me lo dijo. Mariano, muchísimas gracias por ese follow, perdona que no salga la alerta, pero tengo que mirar eso que me lleva fallando un tiempo. Después estuvo funcionando unos días y otra vez ha vuelto. Cada vez que actualizo lo del OBS me da un por culo. ¿Sabes? ¿Estás escuchando? Sí, muchas gracias Mariano por ese follow. Bienvenido al canal, tío. Venga, vamos a hacer este lado que tenemos aquí. Pues entonces he arreglado el móvil. Venga, vamos a apurarle ahí. Yo creo que ya con este llegamos aquí y ya lo tenemos, ¿vale? Pues ya lo tenemos.
Etapa completada, ¿vale? Otro escenario que hemos hecho. Vamos a parar la máquina, vamos a cambiar el modo. Vale, la paramos ahí, nos salimos. Lo dicho, el volante derechito, si no, el peón se mueve, ¿vale? Y ahora nos vamos al otro lado, ¿vale? Sube al camión de la plataforma. Pues vámonos al camión. Ahora vamos ahí, creo, a por los por el neón, ¿vale? Nos vamos ahí al letrero que ha comprado este hombre. Este motel. El juego no es muy exigente. Este motel ha comprado, por lo visto, van a demoler un motel o un hotel. Y ha comprado las letras para ponerla él aquí, ¿vale? Por lo visto es un tío listo. Nada, dice, conduce ahora hasta el Hotel Monument y recoge las letras para poder volver a montarlas aquí. Ya verás lo bien que nos lo vamos a pasar. Pues eso me dice Jope, vámonos. A robar cobre. No, hombre, la verdad que lo mismo se va complicando luego, Reineró, pero de momento me está pareciendo sencillito y muy interactivo el tema, la forma de enseñarte las cosas. Me va pareciendo bien. Y como sabéis, nosotros no tenemos prisa, tenemos toda una vida por delante para streamear un juego y otro. Así que poquito a poco, no nos tenemos que aturrullar. Lo que veo que te marca la distancia que te queda hasta el punto. Sí, pone ahí 1200 metros, ¿vale? De todas formas, tenemos abajo nuestro GPS. De momento tenemos ahí, no sé el dinero que tengo, será los 25.000, esa moneda que viene ahí como CR. Sí, serán. Sí, porque arriba serán los puntos de. Sí, será otra. ¿Y el Nitu? Nitu ha estado aquí hace unos minutos, ha estado unos minutillos y se ha ido a lo suyo, al farming. Venga, respetamos el semáforo que está en rojo. Barcelona. Ah, pues habla con él, y os veis. Voy a intentar. Hombre, si yo fuera a Barcelona, vamos, yo iba para allá, sin duda. A verlo. Bueno, de momento. Lo que estoy viendo es que tienes puntos en el mapa, un interrogante, que son puntos de ayuda. Sí, sale ahí, ¿no? En esa esquina sale, ¿no? Esa cámara interior no se suele quedar fija a la derecha o a la izquierda. No, Nombelino, lo he comentado antes porque le daba 5 en el ratón, mira, y no se queda. No sé por qué. Yo creo que los ajustes a lo mejor de cámara o algo, a lo mejor viene para hacer algo. Pero haces así, mira, y no se queda, no sé por qué. No sé si será un fallo, pero hombre, a mí me gustaría, sobre todo cuando estás en un cruce para mirar a derecha e izquierda, ¿no? No sé por qué. Vale. Venga, vamos por aquí. Despacito. Hay curva. Sí, en la zona de curvas. Los dos mapas que hay son las mismas misiones o son diferentes. No tengo ni idea, José. Si ya te digo, yo el juego lo compré ayer, jugué un ratito, que hice esto mismo que estamos haciendo. Y no tengo ni idea. Bueno, yo os dejo también. Hola a todos, ¿te funciona el Eye Tracker? El Eye Tracker, sí, bueno, yo. Venga, Sayoa, que aproveche. Venga. Vale, gracias. Que yo, Tonic, utilizo el OpenTrack. No lo he probado todavía. Porque como todavía estoy afinando ajustes y cosas, ¿vale? Ayer el volante estaba como loco, muy duro. Pues bueno, lo mismo probaré el OpenTrack, lo probaré. A ver si ya fuera de directo lo pruebo y ya lo traigo en el directo. Es que yo Eye Tracker no uso, uso el OpenTrack. Que me pongo el móvil aquí en la cabeza y tal. Venga, vamos detrás de este. Aquí en plan tranqui. Veamos, este lo vamos a adelantar. Como vaya así de despacito, nos lo vamos a quitar en medio, ¿eh? Quieto, que hay que tirar aquí a la derecha. Iba a adelantar al coche, pero digo, no, hombre, no le vamos a hacer una cucamona ahí.
Bueno, el GPS está muy bien, ¿vale? El GPS está muy bien. Lo del interrogante no sé lo que es. No sé lo que es lo del interrogante, lo que estaba hablando, o sea, yo hace un momento, ¿vale? Se ve ahí un interrogante. Está aquí justo en el cruce. Aquí estoy viendo, ¿no? A ver, la gasolinera. A ver si paro aquí un momento. Reitero. Y entramos. Quizás algo para descubrir. Voy a parar un momento. Voy a subir aquí a la acera. Los tienes que descubrir. Los tienes que descubrir, ¿no? Vale, voy a parar en la acera. Vamos a darle al menú este. Vamos a poner las luces de precaución, ¿vale? Ahí, perfecto. Me voy a bajar. Y uy, me voy a quitar de la carretera. Voy a ver. A ver qué es eso. Acercándote. Sí, pero voy a ver dónde está. Ah, Está. mira. Gasolinera Recibes descubierto. zona de ayuda. Vale, son sitios para descubrir, ¿vale? Son sitios para descubrir la gasolinera, ¿vale? Bueno, está bien. No, no es zona de ayuda, son sitios. Sitios que todavía no, hasta que no estás en ellos, no se te descubren. Venga, quitamos las luces de avería. Parece que Requisito para para iniciarte iniciarte, ir a los ir a sitios en sitio. vez de que Exacta. salgan directamente desde el principio. Exactamente. Para ir descubriendo sitios. Bueno, pues ya estamos ahí. Mira, ahí se ve la grúa. Ahí vamos a emprender nuestro trabajo. Seguramente tendremos que coger las letras de neón. La verdad, el juego me está gustando bastante, ¿eh? Durbaco. Venga, Es vámonos. como el euro cuando descubres un concesionario. Ah, no, es que no están verdes, no están verdes. Exactamente lo mismo. O los miradores. Vale, pues aquí creo que tenemos la obra, ¿vale? Vamos a poner ya las luces de avería. Bueno, ahora las ponemos cuando entremos. Bueno, pues esto ya está, ¿no? Aparca la máquina de construcción. Bueno, esto está aparcado ya en su sitio, Durbaco. ¿no? O lo tengo, lo Una tendré que empresa subir suiza arriba, ¿no? dice que tenía una flota de camiones Pegaso. Me voy a subir arriba. Vale, había que subirse arriba de la acera, ¿vale? Bueno, ahí tenemos las letras que vamos a tener que coger esas letras, ¿vale? Tendremos que manejar esta grúa. Dice subir a la grúa torre. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner aquí las luces en el camión, las luces de trabajo, ¿vale? Vamos a poner las luces y vamos a poner las luces también de avería. Vale, ahí, para que se sepa que este camión está aquí trabajando. Ahora nos vamos a bajar, ¿vale? Y vamos a subir a la grúa torre. Vale, entramos en ella. ¿Vale? Y vamos a abrir el menú contextual, ¿vale? Para tener las indicaciones, ¿vale? Ya tenemos ahí la grúa, tenemos la grúa, ¿vale? Y tenemos ahí las letras que tenemos que coger. Son cinco letras, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver cómo se maneja esto. Para acá va la grúa, ¿vale? Para girar la grúa el gancho, ¿vale? Para extender el brazo. A ver, un momento, mover el carro de la grúa, la W y la S. Vale, ahí vamos a ir bajando. Bajando, imagino que será este. Quieto, 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 quieto. Vamos a darle un poco para adelante. Vale, ahí. Bueno, pues esta ya tenemos una, ¿vale? ¡Ay! ¡Uf! ¡Oh! 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 Se ha caído una letra. Uf, 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 uf. Ya la hemos liado, ¿eh? Ya la hemos liado. La hemos liado. Adiós a la L.
No sé cómo solucionaremos eso ahora mismo, ¿eh? Habrá que cogerla. ¿Dónde está la L? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido la L? José, ya la has liado, jaja. Ya la hemos liado, pero bien gorda, ¿eh? Ya no sé yo si nos va... Bueno, nos va a repercutir seguro, vamos. Nos va a repercutir seguro. Turbaco. Se la han llevado los demonios de la LGC. Ah, mira, está allí abajo, está allí abajo. Yo creo que la podremos ligar. La podremos coger. No, ya no, creo que no sale para cogerla, ¿eh? No sale arriba, no sale su icono. Vale, ahí. Bueno, esta ya la tenemos. ¿Y qué hacemos con la L? Con la L, ¿qué hacemos? Ya no la vamos a poder, ya no la vamos a poder. ¿A ustedes nos ha pasado? ¿Nos ha pasado? Intenta cogerla a ver qué pasa. Pero es que no tiene el símbolo. No tiene el símbolo encima. ¿No lo ves? Esas tienen ahí un símbolo. Me parece si te acercas a la letra y le das a la X se restablece. Vale. Ahora lo probaremos entonces. José, empujala con el por aquí. Bueno, Buda. Ahora está de menos, ¿eh? Sí. Mucho. Bueno, quieto ahí. ¿Y tú tienes mi número? Ya. Pero digo, bueno, estará liado. Turbaco. En el 2015 se restablecían Easy y ahí las cosas que se daban la vuelta. Vale, pues entonces habrá que, a ver, subir, mover el carro, girar grúa, extender, retraer gancho. Venga, subimos. Vale, ahí. Bajamos para abajo. Quieto y parado, vamos a subir un poquito. Vamos a girarlo. ¿Y tú cómo vas con los trenes? Bien. Ya tenemos la O puesta. Vale, vamos a ver, voy a hacer lo que me ha dicho. A ver si podemos restablecer esa letra. ¿Dónde está la letra? A ver, esto, la letra tenía que estar por aquí, ¿no? Bien. Guda, bien. ¿Dónde está la letra, coño? No se ve. ¿Te has ido para donde no es? No, me he ido bien. La letra estaba aquí en este lado. Al otro lado no. Aquí no estaba, estaba ahí. La letra estaba en ese lado, en el lado que me he ido. Está detrás del camión. Reignerok. Hacia el oeste. No, detrás del camión no está. Estaba ahí, en esa esquina se ve. Cuando está subido en la grúa. ¡Ah, está aquí, conchile! Ahí. Vale, restablecer. Ahí está hecho. Y restablecer. Ahí no, es que no puedo ni entrar. No puedo ni entrar para adentro. Sí puedo. A ver, la letra L. Volcar. Ah, mira, aquí ha puesto algo. Te tienes que acercarte. Sí, me ha salido algo. Volcar al cargamento. Volcar cargamento. Ahí. Y ahora con la grúa la coges. Se coge con la grúa. En este es con la G para restablecer.
Sí, pero no ha hecho nada, no sale el símbolo, ¿no? Bueno, no veo que salga el símbolo. José, eso no lo sabía yo. No, ni yo tampoco. Vale, entramos en la grúa. Ah, mira, ya está allí, ya está allí, ya está allí. Turbo. Ya, perfecto. Tienes que acercar el gancho. No, no, ya está, sí, efectivamente, ya sale. Quieto. Ahí despacito. Siempre se aprende algo, ¿eh? Siempre se aprende algo. A ver, para bajar. Para bajar. Quieto, quieto, quieto. Turbaco, estamos para ayudarnos entre todos. Está claro. Ya lo debía de haber validado, ¿eh? Ahora. Perfecto. Venga, Gudita, hasta luego, tío. Venga, ya hablamos. Sí, ya a ver si luego te comento algo. Venga, Hasta luego. hasta que si se luego. mete alguna carga Adiós. debajo del mapa también se puede restablecer. Esto lo que pasa, a ver, un El momento. emperador. 16 meses ya, madre mía, cómo ¡Eh, pasa el tiempo. Que Carmelo! tengas un buen día, saludos, ¿Qué Antonio. pasa, Carmelo? Muy buenos días, tío. Muy buenos días, Carmelo, Carmelito. ¿Qué pasa, máquina? Quieto, despacito, 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 despacito. Tarariro, vamos a bajar ahí. Bueno, Buenos días, Gillian, Antonio. buenos días. Muchas gracias, emperadorcito. Muchas gracias, Carmelo. Muchas gracias por ese pedazo de su máquina. Aquí estamos con el Construction, Carmelo. Venga, vamos para arriba. Ya tenemos tres cargadas, ¿eh? Gillian, buenos días, tío. Vale, para allá. Vale, para allá, para allá. Despacito, despacito, porque creo que hay que subir un poco más el gancho. Si no es capaz de darnos la letra. El juego engancha, ¿eh? El juego engancha, ¿eh? Los juegos estos que te tiras aquí. ¿Cuánto vale ese juego? A mí me ha costado unos 30 euros en Instant Gaming, ¿vale? La versión extendida. Hombre, 30 ¿quién euros creo que ha espera? sido. Hombre, Antonio, ¡Buena, ¿cómo estás? Tesla! ¿Qué pasa, Buenos amigo días. Tesla? ¿Cuánto tiempo, Aquí tío? ¿Cómo ha andamos ido en ese el paso que verano? pasaba a saludar. Gracias por la visita del viernes noche por el café. Hombre, hombre, qué menos, el día de tu cumpleaños y tal. Venga, vamos aquí, vamos ahí, ahí, a ver. ¿Qué pasa, Tesla? ¡Ay, quieto, 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 quieto! Un poquito. Miércoles, Tesla. Ha ido de escándalo, tío, el tuyo, ¿qué tal? Bien, no nos podemos quejar tampoco. Tuve, bueno. Miércoles, Tesla. El dictador se ha comprado volante y el Traxi a Leita. Hostia, no me lo creo, no me lo creo, el dictador, me cachis la madre, vamos. qué arte, vamos. Venga, a ver, un momento. Miércoles, Quieto, Tesla. quieto, quieto, quieto. Sitio, jajajajajaja. Ya mismo caes tú también, ya mismo caes tú también. Mira, ahí está el Joaquín Trin, Joaquín Trin. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Qué pasa, tío? Rey Nero. Si mueves mucho la S convierte en Ay, creo que me he pasado, ¿no? Miércoles, Tesla. Dentro de nada estamos todos los chavales llevando paquetes a Paquetes a Varsovia. Varsovia.
¿Qué pasa, Joaquín? ¿Mucho curro? Bueno, pues eso está bien, eso está bien, tío. El curro es bueno, es lo que te da, es lo que te mantiene para vivir. Vamos a ver ahí, vamos a ver aquí, vamos a girar la letra, la giramos. No, me he pasado, me he pasado. Me he pasado ahí. Para el otro lado. Esto tela, ¿eh? Esto tela, ¿eh? Tela. Bueno, pues nos queda una letra ya, ¿eh? Nos queda una letra, ¿vale? Vamos a bajar el gancho. Ahí, perfecto, un poquito más. Perfecto. Venga, subimos el gancho para arriba. Nos queda una letra. Venga, vamos llevándolo para allá. Has convertido el hotel en EOT. Ya el hotel. Es que este hotel lo van a derrubar, a derribar, perdón. Lo van a derrumbar, vamos, a derribar, a demoler, como lo queramos llamar. ¿Vale? Ahí. ¿Cómo se mueve el gancho, eh? Cuidado, cuidado. Vale, ya la tenemos. Pues tú al final tienes que estar concentrado, ¿eh? Vamos a girarla. Poquito menos. Un poquito menos. Vale, ahí. Quieto, quieto, bandido. Ahí le damos para abajo. Vamos a bajar. Ea, oh, perfecto. Vale, subir al camión plataforma. Bueno, pues nos salimos de la de lo que es la grúa. ¿Vale? Nos vamos al camión. La Toñi se va al camión. ¿Vale? Sigue los marcadores para llegar a tu destino. Vamos a quitar las luces de emergencia. Perdón, me he equivocado. En vez de la F le he dado a la G. Quitamos las luces de avería, pero dejamos los prioritarios, ¿vale? Y nos vamos. Están atadas las letras porque la O va a salir rodando en cualquier momento. No, están amarradas, están amarradas. No se pueden amarrar, ¿eh? Creía yo que se le podía dar aquí al menú de la F y tenía algo para. Pero qué va, no tiene, no tiene. Reineró. Venga, quitamos eso. Ah, mira, por aquí hay algo también que descubrir. Un momentito. Vamos a ver, esta gasolinera va a ser. Turbaco.
Estupendo. Este juego no deja enganchar la carga en el 2015. Si deja... Exactamente, yo había escuchado eso, que en... Hostia, ¿cómo está el tío de cacha, Guillo? A ver. Mira. Este va al gimnasio, ¿eh? ¡Wow! Da miedo. Perdone, caballero. Perdone, que es que he tenido una emergencia. Venga, subimos. Y vámonos. Rey Merck. He tenido una emergencia, tenía que mirar al tío Cachas. ¡Wow! ¡Stop! Si entramos aquí en los ajustes, vamos a probar una cosa. Si entramos en los ajustes y nos vamos a cámara y en lo del ratón, había una cosa que decía siempre. Si hacemos así y ponemos mantener, vamos a ver lo que hace. Ah, no, no. A ver. Vale, aquí hace esto. Aquí deja. Vale. Eso es lo que yo quería ver. Habéis dado cuenta, ¿no? Que lo preguntó antes lo preguntó alguien. Tienes que pulsar la tecla del lado derecho para mover para abajo, para arriba. Vamos, creo que lo voy a dejar como estaba. Porque cuando estás en movimiento... José, cuando caigas máquinas en un remolque, si puedes engancharlas para que no se caigan. Pues creo que no, José. Antes no he visto yo nada de eso de enganchar, ¿eh? Claro, ve, esto no me gusta. Me refiero a excavadoras y eso. Ah, vale. No me gusta eso del ratón ahí en mantener, no. Activar, desactivar. Vamos a probar activar, desactivar. Los espejos retrovisores no se ven. Le cuesta trabajo. Ay, que no me funciona el volante. ¿Qué es lo que pasa? Que le da... No funciona. Esto vamos a quitarlo porque está fallando algo, no me deja. Voy a quitar eso, fuera. Esto, juego, cámara, siempre. Un coñazo eso, ¿eh? Algo pasa con eso, ¿eh? Semáforo. Ahí van nuestras letras.
Pues sí que tarda el semáforo, ¿eh? Ah, mira, pues aquí hay para descubrir. Rey Nero. Al final te incitan a saltarte el semáforo. Ea, otra gasolinera. Estamos descubriendo gasolinera. Venga, no lo vamos a... Al final no lo saltamos. Digo, yo no espero otro rato ahí, otra vez lo del semáforo, ¿eh? Vale, tenemos que entrar ahí. Aquí vamos a poner también las luces. Ahí todo. ¿Vale? Colocar las letras en el neón, arriba. ¿Vale? Bueno, pues vamos a preparar la maquinaria. Tenemos que preparar el camión. ¿Vale? Ya tenemos el camión preparado. Y bueno, pues manos a la obra. F1 para ver el menú. Y bueno, subir pluma principal, la WH, subir pluma secundaria, subir pluma secundaria, vale, ahí, para girarla, imagino que para acá y para acá, vale, este, vale, ahí, ya tenemos una, ahora para subir la pluma. Vale, ahí. Y para extender, aquí. Vale, esta es la L, ¿no? Esta es la L. Tenemos que girarla. Vale, ahí. Para extender hemos dicho, aquí. Despacito, despacito, despacito. A ver, para extender el brazo era... Ahí. Vale, esto hay que tener... Hay que tener un poco de manejo, ¿eh? Vale, ahora... De lo que me di cuenta de los camiones de carga de materiales, no se puede bajar ni subir el gancho. Vale, la pluma secundaria... Vale, ya podemos dejarla. ¡Ea! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya tenemos nuestra L! ¡Ya tenemos nuestra L! Vale, eso ahí. Está aquí. Recogemos. Lo que me di cuenta de los camiones de carga de materiales, no se puede bajar ni subir el gancho. Vale, 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 vale. Venga, recogemos ahí, ¿vale? Que nos hace falta. Venga, me he pasado. Y ahora para la pluma secundaria es para bajar. Rey Nero.
No se nota que la L se ha caído de un sexto piso. Nada, está nueva. Está nuevecita. Nuevecita. Vale. La E. Vale. Ahí, perfecto. Vale, esa es la E. Vale, vamos a girar para acá. Está el juego muy bien, ¿eh? El juego está muy bien, muy bien, muy bien. Vale, tres brazos. Perfecto, ¿vale? El pomadito. ¡Eh, pomadita! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, pomadita? Ahí, perfecto. El pomar. Aquí andamos, ya veo que estás con el construcción. Qué pena, yo no le puedo jugar. ¿Por qué no puedes jugarlo, pomada? El pomadas. Me llamo que este mes el presupuesto es bastante limitado. Bueno, poco a poco, pomada, poco a poco todo. Ea, mira, ya nos falta la O y la T. ¿Vale? La O y la T. Vale, esto. Esto es lo mío, ¿eh? Farming no, pero esto es lo mío. La construcción al final es lo mío. Los trabajos estos. Ahí la O, ¿vale? ¿Tú te estás dando cuenta, pomada? Pero es que llevamos hecho ya un lote de trabajo. Perfecto. Bueno, nos queda la última, chavales. Nos queda la última, ¿vale?
¿Cuál es esto? Tiramos la letra. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora ponemos la grúa para allá. Vale. Y extendemos el brazo. Perfecto, bien. Bueno, ¿qué nos falta ahora? Pulsa el menú para hacer que la grúa vuelva a su forma normal, vale. Pero bueno, voy a quitar esto de aquí. Vale, para cambiar el modo tiene que estar como tiene que estar, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar a recoger los cacharros. Recogemos esto, ¿vale? Recogemos el brazo también. ¿Vale? Y recogemos esta. Pero creo que tiene que estar girada para el lado, ¿no? Creo que es girada para el lado, ¿no? Creo, no lo sé, no me acuerdo. Creo que venía así, ¿no? Vale, ahora le damos a la F. Vale, sí, perfecto. Bueno, chavales, otro trabajito. Pero para el mismo lado que estaba. Sí, bueno, está, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien recogido, se ha recogido. Ahora que nos dice, un favor sin devolver 87, fase de construcción B, trabajo de grúa. ¿Qué más quiere? Despejar la obra. Ah, que quiere que despejemos la obra. Vale, pues vámonos. Bueno, chavales, pues aquí lo vamos a dejar ya, que tengo que preparar la comida. Esta semana entro a las 3 a trabajar. Y os voy a dar mi opinión. El juego me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. No me he arrepentido nada de haberlo comprado, ¿eh? No me he arrepentido nada de haberlo comprado. Lo vamos a traer al canal, ¿eh? Más veces. ¿Vale? Lo vamos a traer más veces al canal. Porque la verdad que me ha molado. Vale, nos dice que hablemos con Jope. ¿Dónde está Jope? Allí está. Nos van a asignar otro trabajo, pero nosotros lo vamos a dejar aquí ya. Haremos a partir de aquí el próximo día, ¿vale? Venga, vamos a hablar con Jope. Y a ver qué nos dice Jope. El viejo Joe no da crédito a lo que ve. La entrada es aún más espectacular que cuando este lugar abrió sus puertas hace 30 años. Has hecho un trabajo excelente. Hasta el letrero de neón reciclado funciona a la perfección. Por fin el motel es visible desde la autopista. Seguro que comenzará a atraer los turistas de nuevo. ¿Me puedes dedicar otro poco más de tu tiempo? Este tío no se cansa, pero reunámonos en la vieja gasolinera. Hay otra persona que necesita nuestra ayuda. ¿Vale? Este tío no se cansa de darme faena, el tío, guillo. Bueno, pues ahora lo que quiere es que vayamos a la gasolinera y que nos reunamos allí. Pero como yo digo, chavales, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Tengo que hacer ya, porque ya es tardecillo. Son las 1:20, así que preparar la comida. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y bueno, lo seguiremos trayendo al canal, ¿vale? Voy un momentito aquí al panel de control, ¿vale? Vamos ahí al panel de control. Y nada. A ver si se nos desbloquea pronto. A ver si se nos desbloquea pronto lo del tema de poder hacer multijugador y cogemos y hacemos multijugador, ¿vale? Con los que tengáis el juego. Bueno, chavales, pues un abracito a todos y nada, nos vemos mañana o pasado, no sé si mañana haré, si no haré, ¿vale? Un abracito a todos y chao, cuidarse, ¿vale? Venga. Pedazo de juego. Vamos, dejo con Isabel, mi vaquero, que está ahí con Fasmofobia, el de los fantasmas. ¡Chao!